descent. Out control both auto descent engine command override off. Engine arm off. El Museo del Juguete Antiguo México es una institución totalmente privada, independiente. Es un sueño que comenzó con mi padre. Mi padre, él empezó a guardar todos los juguetes que lo hacían feliz. Él realmente nunca tuvo la intención de que esto fuera un museo. Siempre tuvo una cierta manía de empezar a guardar todas las cosas que lo hacían feliz. Empezó desde las envolturas de chocolates que él comía, los refrescos que él se tomaba, los bocadillos que él se tomaba. Poco a poco esos los fue guardando. Yo creo que la parte más importante del ser humano es jugar. Jugar es meterte abajo de tu cama, empezar a explotar tu imaginación, tu creatividad, ponerle ahí los juguetes de tu hermana y pues crear todo un cuartel ahí general en tu imaginación. Nunca hay que dejar de ser niño, nunca hay que dejar de tener esa inocencia, nunca hay que pensar que ya has visto todo, que ya has vivido todo. Ok, engine stop, ATA at a descent. Out control both auto descent, engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Griffin, En el Museo del Juguete podemos encontrar desde trompos, valeros y muchísimos juguetes artesanales mexicanos hasta todos los juguetes que fueron de la gran industria juguetera mexicana, que fue Lili Ledi, Plastimark, Cipsa y pues bueno, Mi Alegría. Tenemos todos los papeles personales del Santo, las caricaturas originales de Cantinflas y también todos sus pues acuarelas hechas por Arias Bernal, por el Chango Cabral. Es un museo que, sobre todo, es que es para todas las edades, ¿no? Puedes venir con tu abuelita, puedes venir con tu novia, puedes venir con tus hermanos, con tus primos, con tus tías, y al final vas a encontrar algo con lo que jugaste, algo con lo que identificas. Bueno, el Museo del Juguete Antiguo México es un sueño de una familia que tiene un gran cariño por este país, y por eso es que todos los días de la semana abrimos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, los fines de semana de 10 a 4. Estamos en Doctor Olvera número 15, es casi esquina eje central, tenemos estacionamiento, así es que tampoco es pretexto, y sobre todo para la gente que nos visita por transporte público, es el Metro Obrera, ¿no? Entonces abrimos todos los días de la semana, vente con tu abuelita, con tu mamá o con tus amigos y seguramente la vas a pasar increíble. Para toda la gente que no conoce, es un orgullo que en México se encuentre la colección de juguetes más grande del mundo por una sola persona y que sea de un mexicano. Así es que los esperamos en el Mujam.